nuestro Rada House, segunda temporada. Está la banda sonando como siempre, con una afinación que parece afinada por un ángel griego. Gracias por venir, Brisco. ¿Cómo estás? Bien, como loco. ¿Bien? Con muchas ganas de recibir al invitado. Se viene un invitadazo. Arrancó vendiendo camperas en el 11 y terminó siendo un fenómeno teatral que vende entradas como un loco. Es gracioso, es un capo, es buen tipo. ¡Es gigante! Con ustedes, reciban, cuando abrí las puertas de tu casa, abrí las puertas de tu corazón. ¡Al señor Roberto Moldaski! ¡Hola, querido! ¿Roberto? ¡Qué alegría! Bien, bien. Para adelante. Contento. Bienvenido que a casa. Gracias. No, muy bien. Manejate, manejate, manejate. Voy tranquilo, ¿no? ¿Está bien? ¡Oh, bueno! La banda te recibe. Más barato que el Spotify esto, ¿no? Siempre viendo ahí, ¿eh? Te presento a Brisco, él nos va de... Hola, Roberto. Cocinero, ya me pone bien. Me gustaría que tengamos una relación fluida. Sí, señor, la vamos a hacer durante todo el programa. Vamos a morfar rico, sí. Vamos a tomar algo rico. Te invito a la mesa. Vamos. Quédate la campera, sí, sí. Gracias, Colibriquis. ¿Cómo anda, Roberto? Está fresquito. Está fresquito, ¿eh? O sea que mi antiguo barrio, el 11, sí. Donde yo... ¿Viviste día de las camperas, en Palermo Eleven? Sí, en Palermo Eleven. El frío es bendición pura. Y se sabe en las familias, la familia de comerciantes del 11, papá está nervioso porque no está haciendo frío. No lo jodan a papá porque está con un humor. Igual, ¿qué tomás? ¿Cerveza, agua? Las dos cosas, en bueno. Ese orden. Gracias, Federico. ¿Eh? No, por favor, faltaba más. Para eso estoy. Ah. Muy amable. Él vive acá. Lo tengo acá de casa. Es el mayordomo de la casa. Tomaron, para no pagarme, vivo acá. Me dijeron, si querés, te damos casa y comida. Yo veo que. Vos no. Tiene cortina, ¿eh? Te digo, para que tengas en cuenta. Ah, bien. ¡Qué delicia! Disco nos va a cocinar. Acá cada cosa que pasa es: vas al baño y dicen, se sí. Va a echar un cago. Sí, sí. Sí, sí, tengo lo primero que... y ve que. Salud. Salud, amigo. Gracias por venir. No, por gracias, favor. Robert. Vos lo contás en tus monólogos, pero fue real. ¿Empezaste todo, con las camperas real? Etcétera. Sí, yo estaba con las camperas a full, ¿no? Cuando me preguntan, che, ¿vos tenías el sueño? No, no tenía, porque no... Es como yo te diga a vos, ¿vos soñabas trabajar con el Fratacho haciendo una pared? No, no soñaba, no. Nunca se me, ni estaba ni cerca. Claro. Era gracioso con mis amigos, pero no es que alguna vez intenté una carrera y no funcionó, o hice algo y no... Estaba con las camperas y robando que haga frío. Robando que haga frío. Ah, bueno, camperas son es como helado de las viejas épocas, que los heladeros cerraban en invierno. Acá era mortal. Peor, porque como vos vendés, yo vendía por mayor, bueno, yo le vendía a alguien... En febrero, para que vendan en invierno, sí. 100 camperas al tipo. Sí. A Bahía Blanca. ¿Vos eras mayorista? Yo era mayorista. Okay. Vendía al público también, las dos cosas. Bahía Blanca, por decir. Sí. Un frío en esa ciudad. Frío ahí. Un viento. Man. Vos le mandás allá, no llega el invierno. Tarda en llegar. Te llaman. Dicen, mirá, no está llegando el frío. Como que vos... Claro, y vos regulás el... ¿Cuánto necesitas? ¿Te mando? ¿Qué necesitas? ¿12 grados? Lo mando en una caja. O sea, no me llega frío a nadie, es el planeta, boludo. ¿Qué crees que haga? Claro. El calentamiento, el agujero de ozono. No, porque yo te compré como 100 camperas y no está llegando el frío. Y que vos decís, no, el día que yo lo maneje, somos millonarios todos, le digo, pero por ahora. Es una cosa. Y aparte, es como que te sentías responsable y puede pasar algo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto es una entradita que les preparé con. Pará. Porque me estabas. Y te sentí responsable, perdón. No, una entradita. Ah, ok, listo, dale. Te pido mil disculpas, pero esto es muy bueno. Es una entradita con una polenta, tiene un queso ahumado y panceta por arriba. Así que disfrútenlo. Esto es receta tuya, ¿no? Esto es receta mía. Apoyado siempre en Abra Maestro, que es mi restaurante de confianza, donde voy siempre. Me metí un chivo, ¿no? Y como... Me metí un chivo. Pero entró bien, pareció orgánico, ¿no? Como que pasó, ¿no? Estaba hablando de un tema. Y el chef Julián, que es muy amigo mío, me hizo la segunda. Porque yo vendría camperas. Brisco, te explico esto. Y además, sí, estoy con un emprendimiento, estoy vendiendo una
un merchandising de Agustín. Bueno, después lo charlamos. Tómate. Para venta soy yo, ¿eh? Perfecto, por eso hablo con vos. Yo tenía miedo de invitarte igual, Roberto. Tenía miedo que me alquiles la casa en algún momento. Estoy viendo negocios que van pasando por los costados, los pibes. Esto que... ¿Cómo pasa? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el judío tiene esa habilidad para encontrar el negocio? Porque es histórico. ¿Hay una explicación? Hay una explicación histórica que se da, que es que a nosotros, viste, se levantaba un faraón loco a la mañana, perdió el Deportivo El Cairo, nos pegaba una patada en el culo a nosotros. Perfecto. Vamos a traer a los judíos, con lo cual, en esa movida de migrar tanto, es el ¿de qué podés laburar? ¿De comercial? Digamos, yo cuando veo ahora los coreanos, los super, la gente bardea todo. Yo te llevo de un país, yo te llevo a vos a Corea, abrite un super allá. A ver cómo hacés, dale. Okay. Tan fácil, anda a Corea, todo, pagá con caramelo, todo lo que vos quieras, pero hacelo. Sí. Esa es la explicación histórica de un pueblo que era muy errante y que también lo destinaban a esos laburos que nadie quería hacer de la guita, y de ahí vino toda esa historia. Uh-huh. Pero hay muchos pueblos comerciantes muy buenos también. Los árabes no son de romper el culo parado, perdón, sí. ¿Eh? No, acá se puede decir. ¿Vas a Estambul o vas a mercado árabe de Israel? Vas a rendir la tesis, tomate la pastilla el día después. Porque si ni te diste cuenta vos, ya estás embarazado. O sea, mira, yo me acuerdo una anécdota. Yo, como soy muy vendedor, todo, pero Fernando Bravo me cuenta un día que está en Estambul y dice: no voy a comprar nada, no me van a engrampar. Perfecto. Salí del hotel y había un negocio de alfombras. Y el tipo decía: venga, toma un café. No voy a comprar nada. El último día dijo: ya se va. ¿Cuándo se va? Ahora en un rato. Toma un café de despedida. Bueno, se siente en el vendedor, el turco le dice: dígame una cosa, si usted no va a comprar, pero si usted hipotéticamente hubiese comprado una alfombra, ¿cuál sería esa alfombra? No te tengo que explicar que está con la alfombra en el aeropuerto, cargándola, la tuvo que mandar aparte. O sea, desde la frase que le dijo. Después los muelles traen también muchos conceptos de cooperativa, ahorro, intentaban de... Y en el mundo artístico también hay como... mucho talento. Mucho talento. Eso sí es una cosa que, viste, yo nunca la quiero... Pues si no, parece que uno diría: ah, no, tenemos esto en especial. Sí creo que hay humor judío, mucho humor judío. Sí, eso. Que hay mucho de que lo juego... Y que naturalmente también lo juega de pronto Seba Weinreich, uh-huh, con la culpa y la... una movida que la empezó Woody Allen, en realidad. Ah, perfecto. Woody Allen trae... Bueno, más allá de todo lo que lo podemos detestar por todo lo que hizo después. Perfecto. Agarra un humor judío y lo hace, lo que yo llamo, viste, que llamamos boy friendly, que es, lo hace para todos. Perfecto. Entonces trae a la madre que lo vuelve loco, a él que es un hipocondríaco, a la culpa, a la terapia, todo la trae al cine. Perfecto. Necesito que pegue un bocado, haceme el na 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 na. ¿Cómo es la letra? Abba, Naguila, Abba. Abba, Naguila. Naguila, Abba. Se repite. Abba, Naguila, y acá aprovecha. Abba, Naguila. Qué lindas que son las celebraciones también, ¿eh? ¿Cómo comen? ¿Cómo bailan? ¿Cómo descontrolan todo? ¿Laburaste eso, viste? Muchísimo. Una vez, en un momento, trabajaba mucho en eventos para judíos ortodoxos. Ah, bueno. Pero mucho. Y una vez fui a trabajar para rabinos, todos rabinos ortodoxos. Viene el rabino, como el rabino clase 1. Messi. Y me dice: mirá, tres cosas. No puedes mirar a las mujeres, no puedes decir malas palabras y nos tenemos que reír mucho. En ese orden. Lo voy a intentar, le dije, qué sé yo, no tengo idea. Así que yo trabajé de espaldas a un montón de mujeres. Pensando que si tenía un boludo en el texto o un mierda en el texto para no decirlo, porque tenía miedo. Claro. Yo tenía 18 años, 17 años. Claro, bueno, yo también he actuado alguna vez para ellos. He actuado incluso ellos en los casamientos, algunas veces. No algunas veces, en los casamientos están separados como por un biombo. Una frazada. Una o algo, sí. Una oportunidad, yo estaba actuando, viste, en el medio. En el medio del biombo. Y yo quería que una parte no se puede correr un poquito, le digo, para esta parte que se junte. Yo no soy religioso, la familia de mi vieja era un poco, pero yo no, y de mi viejo menos. Los conozco y sé sus costumbres, sé manejarme, pero tengo, como soy de la cole, tengo un crédito que vos no tenés,
que yo los puedo variar. Es un handicap. Claro, yo les pregunto por el Mesías, alguna novedad, nada, viste que ellos se ponen medio locos, le digo, pero nada, ni un WhatsApp. Soy cualquiera que está atrasado, algo te manda. Es como yo con los pelados. Bueno, ahí está. Yo los pelados los bardeo fuerte. Y bueno, por eso, porque ¿quién te va a decir algo? ¿Quién te va a decir? ¿Qué cosa la del pelado? Yo lo digo ahora en el show. Qué agonía la del pelado, porque lo entran a bardear a medida que se va quedando pelado. ¿Sí? Que empieza a administrar, ¿viste? Esos pelados que tres para acá, cinco para ahí. Vos ya no, vos le metiste onda. No, pero yo ya la pasé esa. Pero, ¿viste? Y los, son crueles. Sí. La gente con los... Yo digo en este show que gordos, pelados y petices es bullying permitido. La gente, un tipo que ni me conoce, me dice, ¿qué hace, gordo puto? Así. No, claro, sí. Pero no, la primera que me ve, ¿qué hace ese enano resentido? Si no lo conoces al enano, boludo. Y si es pelado, es como... Y si junta las le tres... Le meto una cachetada ya nada, directamente. ¿Qué hace, pelado? ¿Qué pasó? Yo tengo un amigo del 11 que se hizo ahora trasplante y no le crecía el pelo. Y le dijo al médico, ¿qué estás esperando que se acrediten los cheques? Porque le di unos cheques a 120 días. Le dice, ¿qué pasa? El pelo sabe cuándo. No sé, porque le crecía de a poco, bueno, porque es una movida. Yo tengo un amigo Darío que ahora se hizo el trasplante y viste, aparte. Lo prendiste en fuego, Darío. Darío Nabón. Sí, y aparte de que. De tus contactos de, es, de mira, Instagram. El pelado que recupera. Es como el gordo que adelgaza. El gordo que adelgaza pierde la memoria. Te empieza a bajar líneas, se olvida. Como se comía fumador. 2 kilos de helado. Sí. No, loco, vos tenés que un poco tomar conciencia. El gordo, hijo de puta. Ya vas a volver, mierda. Vas a volver a comerte una fuente de papa con todos nosotros. Un amigo dice que el gordo recuperado, que vuelve a ser gordo, te das cuenta porque tiene 2 pliegues de, ay, de brazo. Sí, de brazo, de panza, de todo. Diego Fernández lo dice. Y sí, aparte del gordo recuperado, por ahí vos vas con tu mujer algo, está el gordo recuperado y tu mujer te hace los gestos, mirá. ¿Ves que es posible? Está ahí el gordo recuperado. Y vos tenés que decirle, arruinás todo, pelotudo. Si vos estás traidor. Sí, es como las listas de la política. Sos el picheto de la gordura. Sí, señor. Entonces, viste, y te baja en línea, tipo, no, güey, yo soy otro, pero si eras el gordo valor, hasta la semana pasada. Hasta la semana pasada. Y empezaste con la. Vendías camperas y ahora sos un fenómeno teatral. Un fenómeno, porque vos sos un fenómeno en todo tu talento y que haces reír. Yo cada vez que te voy a ver, me pasa esto. Me das un poco de bronca. Un poco de bronca me das. Y digo, Roberto me está haciendo reír con nada. Y es lo que más valoro de los humoristas. Cuando un tipo está solamente hablando y se nota, más allá de que yo sé que es un guión súper estudiado, preparado, y probablemente si te voy a ver al día siguiente va a ser muy similar. Va a haber algunos detalles, pero digo, es natural, lo está diciendo y le está ocurriendo en el momento lo que está diciendo. Yo lo que digo es que yo necesito transmitir, vos tendrás tú. Yo necesito esto, el living. Vos venís al teatro, estás en el living de mi casa. Totalmente. Yo necesito eso, yo no soy histriónico, no me pongo... Ahí están aperos que manejan mejor la parte actuada. Yo ahora un poquito, por algunas cosas la tuve que poner, pero porque hago de personajes ahí mismo, pero, sí. Pero no es mi fuerte, ni tengo gritos, ni tengo, no manejo tan bien esa parte. Pero entonces sí lo que necesito es que vos pienses que te estoy contando algo. Che, mirá, me pasó esto, escuchá. Así tiene que ser. Yo cada vez que escucho tus chistes, aunque los haya escuchado, siento que es la primera vez que los estoy escuchando. Por eso, bueno, entonces eso sí yo laburo en mantener eso y todos decimos que queremos hacer reír con algo que te identifiques. Uh-huh. Queremos con nada, queremos con... Recién pues, surgió lo del pelado, tenemos que estar ahí o... Sí. O agarrar a Pichetto y mezclarlo con el TT, con el pelado y con el gordo recuperado. Y también me pasa que cuando te veo, haces humor político sin que yo sienta que estás haciendo humor político. Acá es muy difícil porque, viste, yo digo, me putean de los dos lados, que sigue ando bien. Totalmente. Porque, viste, sí, es impresionante. Aparte, la otra vez junté a dos. Que uno me entró a bardear, sos un K, hijo de puta, operando. Y otro, ¿por redes? Sí, por redes. Y otro, todo lo contrario. Dejá de chuparle las bolas a Mauricio, pa, pa, pa. Entonces, qué imagen espantosa que me acabas de contar. Asqueroso. Aparte, entonces le mandé, capturé y le mandé a los dos los mensajes. Los digo, chicos, ajustense, que tienen algo en común. O sea, háblenlo entre ustedes. Los dos me odian, pero bueno, júntense, armen un grupo. Se puede odiar de los dos lados. De todas maneras, creo que lo que pasó, el humor político estaba como medio... abandonado en algún lugar. Sí. Acá hay tipos muy grosos que lo hacían, como Tato Gore, yo qué sé. Yo lo quise retomar, pero sabía que me exponía y me expongo a...
Y pues no sos un tipo, no tenés haters, puteadores profesionales en las redes. Eso es lo bueno de laburar poco en las redes, el Aragán. Pero estás conectado mucho. Mucho, bueno, a vos te sigo a muerte. Veo todo. Gracias. ¿Estás mucho con el teléfono? Sí. ¿Vos adicto al teléfono? No sé en qué grado, pero... No adicto, muy usador de manoteo, ¿viste? Sí, ¿no? Manoteo, como todo, ¿viste? Mira, ya que lo decís, tengo acá unas cartas. Dame un segundo. Datos de color que me probé Motorola, porque Motorola tiene una cosa piola que es intentar de dejar el teléfono un poco. Hay como un balance. Está muy bien y está buenísimo porque ellos venden teléfonos, pero entienden, y yo también entiendo porque hago un laburo conmigo mismo, que soy... Estoy en todas las redes, YouTube, en Instagram, en Facebook, Twitter, es mi oficina. Claro, bueno, yo entiendo, es un laburo. Es un laburo. Pero yo no lo digo orgulloso que tengo 50.000 seguidores en vez de 200.000. Claro. Yo debería, es un laburo, es una oficina, está muy bien. Una oficina. Lo que pasa es que yo soy, viste, soy el gordo fiaca. Que, el gordo fiaca. Claro. Elegí una cualquiera. O tengo un dato de color o una pregunta. Dato de color, 19% de los usuarios argentinos dice que chequeó su smartphone en la iglesia durante un casamiento. Tengo duda. Pero a ver, loco. En el templo. En el templo, sí. Me diste una Wi-Fi. Sí, todo, tenemos obvio, de arribeño. Nosotros tenemos línea directa. Pueblo elegido, son ustedes. Ustedes. No. ¿Por qué no se la cortás a otro? No, a ustedes. Así que, no. Yo el otro día volvía de México. Y la azafata dice, por favor... Apaguen los celulares, que molesta, no sé qué mierda del avión. Cuento y la chino, gente de acá cuento. Abajo, sí, es cuento chino. Pero la gente estaba acá, con el teléfono, que se caiga el avión. Yo estoy mandando un WhatsApp. Que yo estoy mandando un gatito que vi en YouTube. Y yo miraba y le decía a Chelo, mi guitarrista, le digo, mira, se está por caer el avión y él te quiere mandar un mensaje. No les importa. Mira, si yo en el teatro voy a decir, apaguen el celular. Está muy arriba, no les importa. Y por otro lado, tampoco, nunca es tan importante. No. Es como antes, si te quieren ubicar, te van a ubicar. Si te quieren llegar un mensaje, un like. En algún lugar nos comunicó más a todos. No soy un negado. No, es una gloria. Pero nos cambió la misma sí, vida. Imagínate. Pero por otro lado, hay que entender que la vida no está ahí. No está ahí. Porque hay gente que viste. Le pusiste un me gusta. Sí, puse, qué sé yo, me pareció puse, ¿no? No, pero que no quiero decir nada con eso. Es que lo saco. Uh-huh. O sea, vos, la proboleta se hace con no sé qué, Paulo Coelho. Cualquier frase, sí. ¿Viste? Son todas de Paulo Coelho. Pero yo no sé cuándo dice tantas cosas Paulo Coelho en la vida. La playa. O Gandhi. Sí, a Gandhi le tiran dos cabezazos en el área y es gol. Gandhi, ¿viste? Una vez que fue a ver al Deportivo Calcuta dijo esto. ¿Cuándo dijo Gandhi esto? ¿Viste? Y como dice Gandhi, vos decís, bueno, también te... Sí, lo dijo Gandhi. Y yo hago algunas cosas como para real largar el teléfono, obligarme a largar el teléfono. Me empecé a ir a dormir sin el teléfono. Qué bueno eso, ¿eh? ¿Cómo lo hice? Porque digo, antes era como no me podía dormir. Cargar al lado tuyo. Al lado, lo dejaba cargando ahí y te chequeás. Entre 15 y 2 horas, entre 15 minutos y 2 horas, te chequeas una cosita antes de dormir. Entonces, lo decía, lo tengo que tener por el despertador. Bien. Obvio, ahora me compré un despertador. Mirá, existía. Hay despertador. Y te regalo uno. Mirá el despertador que te llevas. Te llevas este despertadorazo que te regalamos. Pero lo único que te pido es que una noche, una noche lo pruebes. Te voy a mandar la foto. Deja el teléfono. Te voy a filmar el teléfono en el comedor. ¿Y con qué lo vas a filmar? Con otro teléfono. Es que tienes razón. Me vas a cagar. No, haz una cosa. Voy a confiar en vos como buen... Sí, está bien. Está bien, hace bien. Amigo. No, te lo voy a mostrar. Te lo voy a... Aunque sea... Bueno, pedirle el teléfono a tu mujer, a un hijo. Sí, dale. Hablábamos del fenómeno como talento, pero también está el fenómeno... Loco, reventaste la taquilla de teatro. Sí, bueno, el... Hay un... No me voy a hacer el falso humilde. No, ni en pedo. Hay algo que... Encontramos que está bueno y que a la gente le gusta y se ríen mucho. Tomá nota, Brisco, por favor. Estoy de vuelta anotando. Sí, anotá, por favor, anotá. No estoy cocinando, estoy anotando. No, viste, como te dan la receta al revés, viste, ¿no? Lo que nosotros hacemos mucho es pegarle a la gente cuando entra. Sí. Eso es el boca a boca y después viene más gente. Aquí tenemos un manguerazo y le damos un manguerazo. Nos insultamos, en general separamos familia. Eso no te falla. Perfecto. ¿Viste? No, estamos, tenemos el show muy bien. Mirá. Este año logramos que buenísimo es mucha gente joven. Mucho eso, boludo. Hay gente. Familiares, salida de padres e hijos.
Aparte que yo lo jodo porque, viste, siempre hace falta un sponsor, porque los pibes no tienen guita para comprar. Decímelo a mí. Igual el regalo es real, ¿eh? No es que te lo esto olvídate. Toda la nota voy a estar así, agarrado del despertador. No lo vendas. Espera un mes, por lo menos. Porque es lindo, ¿eh? No lo vendería, pero qué lindo regalo con cumpleaños, ¿eh? Mirá lo que te compré. Y mirá qué regalo. Mirá qué regalo. Que traigo ahora, me voy a llevar la entrada. Ese déjalo, que te lo voy a guardar. Este te lo dejo, ese lo dejo ahí, mirá. Sí, no, pasámelo la pizza. Dejáselo, no, dejá. No seas así. No lo querés agarrar, Roberto. Sí, bueno, y llevá el reloj también y guardáselo, por favor. Se pone a hablar y no me deja comer. ¿Qué es esto? Esto es una pizza que tiene mozzarella, queso ahumado, champiñón y romero. Nada que ver con Susana. Qué bien que hablas. Francés. ¿Cómo? Francés. Champiñón. Sí. Champiñón o champiñón, según el barrio. Me llevo el reloj. Te lo guardo nada más, Roberto, tranquilo. Qué rico está todo. Está rico, ¿no? Qué rico comer, ¿eh? Inicio de espacio publicitario. Estoy acá dentro del Cruz, uno de los auspiciantes de Rada House, y yo necesito que se vendan más Cruz, por lo tanto me traje un locutor. Y hoy vamos a hablar de la palanca de cambio. Y contamos un poquito de la palanca de cambio, de qué se trata. Tiene unos botoncitos con unas lucecitas, un palito y una bochita arriba, recubierta con una pollerita de cuero. Necesito un poco más, por lo menos la velocidad de que tiene algo. Esto es una caja automática de 6 velocidades. Dame misterio como las películas, que a mí me gustan. Una caja de 6 velocidades. Me da miedo, Diodito. Y tírame los legales y ya vamos cerrando. Yo creo que con esto vamos a vender autos como locos. Dale. Proposición válida para el mismo tiempo para recuperar guitarra en Rada House. Vos pensás que la cantidad de gente que te va a ver. Mira, vos siempre tenés que ver que la vida te va proponiendo posibilidades. Bien, no hay guita entonces. ¿Y te vas a Londres? Mm. ¿Tuviste hace poco en España? Una gira bárbara. Lo hicimos en Madrid. Va. Hicimos Madrid, muy divertido. También comimos. Y me saqué el fantasma de... Mire, vos también viajas mucho. Y te dicen, bueno, pero ¿qué vas a cambiar? ¿Qué? No cambiar nada. No cambiar nada. Hay un comediante español me dijo... Para decir gilipollas estoy yo. Si vos decís gilipollas, dicen, ¿qué se hace? No, no. Se te pierde lo que hablábamos antes. Sí, boludo. Sí, boludo, que esto es lo que venimos a escuchar. Claro. Y hicimos dos shows ahí. A mí lo que me gusta, porque yo con uno de los pibes, con el, especialmente el cantante Chelo, arranqué de los eventos privados, el bar mitzvah, el casamiento, la fiesta de 15. Todo, sí. Que hicimos todo ese derrotero de las cuevas, de todo. Y de pronto estábamos caminando por la Gran Vía y le digo... ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó, boludo? No, tenemos que ir a Loma de Zamora, a esa fiesta de 15, que a las 3 de la mañana te dicen, tampoco atrasado el segundo plato, vas a ir a las 4. A las 4, 4 y media. Claro, ¿qué vas a decir? Te sientan ahí en la cocina. Qué loco. ¿Viviste mucho eso? Sí. Hiciste un montón de eventos. Sí, yo era el... Yo hacía muchísimos... Vivía de eso. Cuando dejo el negocio y me empiezo a dedicar a esto, tenía la radio, pero no me alcanzaba y vivía de los eventos privados. Después vas... Viste, ese derrotero, arrancás por esos cumpleaños pedoros, que después igual te los encontrás y te dicen, vos después del cumpleaños de mi cuñado, después de mi cumpleaños, ¿cómo pegaste el bombazo? Pero sí, eran 20 personas, le digo, ¿cuándo pegué el bombazo yo ahí? Si, tres, yo te, a mí me han dicho mucho, yo te contrataba cuando no eras nadie. Le digo, sigo siendo nadie, lo mismo. Sí, uno de Bahía me escribió. Bahienses somos muy hijos de puta. ¿Te acordás cuando no eras nadie venías a Bahía? Digo, no era nadie. Yo siempre fui alguien, le digo. ¿Qué te pasa? Le digo. Ahora no voy, voy a ir, voy a tratar de armarlo, pero... Sí, y los paisanos te dicen, vos después del cumpleaños de mi cuñado, dice tú. Esos dos grises de papa que me diste a mí me llevaron a otro planeta, ¿viste? Tengo que agradecerle a cada uno, que al final no sabes cómo. Pero los eventeros no dejamos de ser los juglares del rey. Sí, no te cansas. Vamos ahí, vení, hacémonos divertir a nosotros. Una vez me llevan a un evento, ¿puedes creer? Los amo, les agradezco. No estoy tirando mala onda con los eventos. Yo también, alguno todavía meto. Y aparte, es, el evento es, te hace la piel de elefante. Te entrena como loco. O sea, ¿viste? Los que te bardean, los pibes. Una vez estaba actuando un lugar en pie y dice, sos un pelotudo, me dice. Correcto. Un pibito de 6 años. Le digo, este me conoce de otro evento. Dije yo. A este pibe lo llevan por todos los eventos. O todo lo que pasa. Porque el evento muchas veces es... La gente está charlando, pasándola bien. Hola, buenas noches. Nadie quiere ver. Déjame en paz, boludo. Estoy bien. Tuve una semana terrible. Si me llegas a hacer pasar a hacer algo, te mato. Se corren. Sí. Y tenés que concitarla. Hola, buenas noches. Vengo a hacer que pasemos bien un rato.
Yo enseguida entraba, viste, no cobré, piensen en mí, estoy en consignación. Déjenme, no me molesta la risa impostada, todo lo que hacemos para tratar de... Pero después te curte, el teatro ya... La gente sabe lo que va a ver, viene entregada. Cuando vas al teatro es hermoso. Claro, viene la bancada. ¿Y qué pasa hoy? Bueno, cada tanto haces algún evento. Sí, ahora. Sí. Cuando vas ahora, llegó Roberto y se callan todos. Es hermoso, no tenés que remar. Nada, no tenés que remar nada. Hasta la comida cambia lo que te da. No, hay catering. Te ponen una fruta. Te ponen ahí, te marman. Antes era... Me sentaba en la cocina. ¿Hay algo para el músico? ¿Viste las empanadas frías que quedaron de la... Cuando empezás a recuperar lo que quedó, lo que la gente dejó? Sí, obvio. No, ahora te reciben de otra manera. Hace poco hice un evento muy divertido. Me divertí. ¿Vos ponés la hora? Claro, qué lindo. Sí, y terminó. No, pero justo lo de la casata. Sí, se va a derretir un poquito la casata, me parece. ¿Viste? Te pones en otro lugar. Y terminaste haciendo comedia en otros lugares del mundo. Y Israel, hoy me contabas que ha sido... Hacer comedia en castellano para latinos. Sí. Y en hebreo. Ahora hice una en hebreo porque, entonces decíamos, el paisano ve el negocio. Había un productor israelí en la sala que no entendía nada, pero veía que la gente se ría. Perdón, porque vos viviste en Israel. Yo viví 10 años. A los 21 años me fui para Israel, hippie, a vivir en unas colonias que se llamaban el kibutz, que eran... Las colonias cooperativistas, donde todo se compartía, todos laburaban. El que era médico o el otro, todos metían el suelo, se repartía. Bueno, una cosa muy loca. Muy linda. También la naturaleza. Laburé en la cosecha del algodón. Laburé para un tipo de ciudad. Laburé en el tambo años, ordeñando. O sea, que te dice, vos, bien, cómo te la ganás con el teatro, con tantos boludeces. No, yo laburé, hijo. No sabes lo que es. Te levantás a las 3 de la mañana. Que aparte, no sé, viste, yo estaba con... Por ejemplo, yo, un tipo de ciudad, ¿viste? Me encuentro con 100 vacas de pronto. Que yo, me van a matar. Se van a hablar entre ellas y decir, al gordo lo comemos entre nosotros. Estábamos con el productor, perdón, sí, que te abrí un tema ahí. Estaba con el productor que te dice ver un dice, negocio. Dice, bueno, quiero esto en hebreo, dice el tipo. Porque si él, y él sabe hebreo, sí. Entonces me llevaron una llama, así, hice 10, 15 minutos. Anduvo bien. Y ahora en la vuelta que vamos a hacer, hay un público latino increíble en Israel. Yo te digo que a todos los que me cruzo le digo... y hoy con las redes todo el mundo sabe. Entonces, y un público que ha habido desespera. Viste, cuando vos vivís afuera, yo lo he vivido, cualquier cosa que viene de Argentina te conmueve, sea lo que sea, aunque vos no lo hayas visto nunca. ¿Esto no te lo imaginaste nunca? Nunca, no. Esto sí que no. No, es como que no. Pero no es que, por eso yo te decía antes, ni lo soñé, ni lo tenía en el... Es como, me lo han dicho, jugar con Messi. Sí, es un sueño, sí, pero ni se me cruza. No se te cruza por nada. Ningún lugar lo tengo. ¿Viste? Yo estaba con las camperas preocupado que llegue el container. Mi sueño es vender un container. Sí, violeta, mostaza. Es la que no se ve. Porque, ¿sabes qué pasa? Yo te voy a explicar, aunque no haya sido vendedor. Yo vengo y te digo... Y yo me vendo a mí. Claro, no. Bueno. Digo, escucha. Tengo un container de camperas que valen $1. Vos decís, ¿qué puede estar mal? La vendemos a $2. Duplicamos lo que pusimos. Uh-huh. O sea, la vendemos a 100 pesos. ¿En qué nos podemos equivocar? Pensad que te diga vale 5 y lo vendemos a 10. Sí, quiero entrar en ese negocio. Bueno, vaya, chino, ticket, mandámela. Y te llegan, pero son mostaza, violeta, las mangas están color cortas. Batata. Claro, y vos decís, no hay forma ni regalado. Y empieza ahí la lucha del vendedor. Desesperada, ¿viste? Para convencer a alguien que el piloto manga corta viene con todo este año. Piloto manga corta. Que ya Pampita está con dos modelos enloquecida. O sea, esas excelente. Cosas son las que... ¿Vos contaste la del reloj adentro de la campera? Yo la conté, pero no la hice yo. A mí me la contó uno de Londres. Brillante. Es fantástica esa. Brillante. Es un chabón que tenía una partida de camperas que no podía vender, malísimas. Entonces, ¿qué hace? Compra unos relojes muy, muy, muy baratos y los pone en los bolsillos de las camperas. La gente, cuando se pone la campera, siente el reloj y dice, me llevo esta. Si vos me dices, te la pongo en una bolsa. No, me la llevo puesta. La gente es jodida también, porque no devuelve el reloj, ¿entendés? Percibe el reloj y dice, no, me la voy a llevar puesta. Por 500 pero no querés, y el del otro la juega, ¿viste? No querés que te la guarde. No. Ya me la llevo puesta, envolveme la mía. Y se compró una partida de relojes que tenía uno, que no los podía vender en ningún lado, que puede ser el peor reloj del mundo. Sin aguja. Pero vos metés la manito,
Sentís el bulto de reloj y dije, listo, me chupé un reloj. Me quedé con que vas a Londres a laburar. ¿El 3 de noviembre? 3 de noviembre. ¿Te digo algo? Yo tengo la teoría que los Beatles no tienen ningún tema feo, ninguno. No. Y el otro día, un chico, Iván, que labura conmigo en la radio, me dijo, Obladí, Oblada es una mierda. Digo, Obladí, Oblada, para trapear en casa es bárbaro. Para limpiar. No, tipo, imagínate la situación que vas... Estás con la ventana. Perfecto. No me acuerdo la letra. Y después vení con el trapo. Bueno, él sabe inglés como yo, más o menos. Increíble. Trapear. Yo pensé que... Es esta. Es ideal. Acá, mira. Es una... Para limpiar, es una canción excelente. Anótelo, por favor. Anótelo. Yo pensé que trapear, cantar trap arriba de una diola. Increíble. Digo, ahora me voy a trapear Moldaski y soy el uno, lo tengo a Moldaski trapeando, pero es perfecto que dijiste. Trapear. Trapear. Vos tenés que limpiar tu casa un día. Es con Obladí. Voy a poner Obladí a partir de ahora. Obladí. ¿Y por qué te dijo que era una mierda? Es lindo el tema, Obladí. Es que sé yo, viste que hay gente que le gusta. Gracias, Fede. No, esto es un... No, igual te preparamos un... ¿Hay un tupper? Un tuppercito para que te lleves porque te quisimos comer poco. Sí, boludo. Sí, te hizo hablar mucho. Yo te preparé. Ya probé. Pero ahora esto es cheesecake. Así que también asesorado por mis amigos de Habla Maestro. Come, que está rico, me parece. Claro. No, estoy con lo de Londres, estoy loco. Y aparte está el tipo como ahí moviendo otras ciudades. Dice, bueno, quiero ver si por ahí hacemos una fecha en París. Y digo... Boludo, mirate... No, 20, no. 15 años atrás. Sí, no, menos. Yo te digo, hace 6 años dejé el negocio. ¿6 años nada más? Sí, hace 6 años, 2012. ¿No tenías el negocio? Viamonte y Larrea. Que es una parte del 11 más Recoleta. De Corriente, para el lado de Rivadavia, ahí para machos. Okay. Ahí hay familias que se separan y se dice, llamame de Sarmiento, ¿eh? ¿Cómo está? Cada cuadra, porque ahí es. Ahí más bravo, para el lado de Estación 11, es el 11 puro. Sí. Pero nosotros estábamos como un lado más tranquilo. Pero sí, estuve 20 años en Viamonte y Larrea, todos los días yendo a subir la cortina, esperando que haga frío. ¡Qué locura! Y ahora en el camarín, que viene el productor y te trae, che, localidad Sabatá. Sí, sí, sí. Y más allá de que aparte es un negocio y más, o sea, vos pensás que todas esas localidades Sabatá es gente que se preparó mucho tiempo antes. No es milagroso. El plan familia, eso es increíble. Ese contrato teatral, ¿no es milagroso? Milagroso. Que la gente te venga a ver, venga, quiero ver lo que Agus tiene para decirme. Mm-hmm. Me voy a reír, voy a escuchar las canciones, voy a pagar, voy a poner 3 horas de mi tiempo, voy a convencer amigos para ir. Mm-hmm. Eso me lo enseñó Fernanda. Mi novia me dijo, una vez yo estaba enojado, antes de todo el boom de las redes y demás, porque estaba haciendo una sala donde no había venido mucha gente y demás. Era un montón igual, ¿eh? Hoy, sí. Después de... un montón es... Había 130 personas. Me olvidaste. Era una bocha de gente. Y Fernanda me dice... Agustín, no seas boludo. 130 personas que decidieron varias semanas antes ir a verte a vos. Te están regalando 2 horas de su vida. No. Se bañan, se preparan, se ponen un perfume, hablan con un... Basta. Y ese día dije, ok, listo. O sea, 50, no. 40... Es un montón. Yo 130 no junté desde que arranqué, creo. Tranquilo. Bueno, no te... Bueno, suponete que eran menos, no me acuerdo. Perdón. Sí, lo estás matando. Perdóname, eran 30. Te pido mil disculpas. Pensás que yo estoy en el. Todavía estoy en los eventos yo. Así que imagínate. Yo también hago eventos, estoy en los eventos. Sí, pero yo soy evento. Yo todavía estoy pedaleando donde dijo Roberto. Pero te va muy bien, Fede. Gracias. Está mal, Fede. Te va muy bien. No me avisaste. En realidad es para que me den una mano. No me avisaste que venía en línea terapia de grupo, Fede. Amate, amigo, va a estar todo bien. Hay un fondo depresivo, por eso. Sí, hay un caldo ahí. Contá un poco de tu vida, Simorfo. Bien, yo estoy muy bien. Acá con Radajau, los chicos. Qué bárbaro esto. Estamos cantando canciones un montón. Me encanta. Aparte Serendipia. ¿Vas a venir? Sí. No, vas a estar en Londres. No vas a llegar. 15 de noviembre. Si volviste... Estás en el Rex, ¿eh? Yo me acuerdo que hablé alguna vez con vos cuando hiciste el otro Rex y estabas cagado. No, ay, es muy grande, es muy grande. Yo te decía, boludo, pero si vos llenás todas las veces que llenás, toda esa gente junta te va a ir a ver al Rex. Y vos estás, no, pero son 3.000 localidades, no sé qué número me dijiste. 3.278. Vos sos...
Vos sos de entrar a ver, yo entro a comprarme entradas a mí mismo todo el tiempo y veo cómo me van corriendo de fila. Perfecto. Cada día, ¿no? Y si no se corre la fila, llamo a la productora. ¿Qué pasa que estamos en fila 11 trabado hoy? ¿Qué, no están hablando con la gente? ¿Qué, que vamos a quedar 11 filas? Nada más. 11 filas, a ver. ¿Esto es lo que va a haber? Trae los maniquíes. Ah, no, Roberto, porque no, estoy hace dos días en fila 11. Que me pasen a fila 13, hablar con alguien. Ahí me corre. Llamando a platea. Sí, che, mira, componel. Hay dos lugares, tres. ¿Cantamos un cachito? Dale. ¿Sí? Para cerrar. Igual sí. Después cortamos cámara y vos seguís comiendo. Sí, yo sigo comiendo. ¿Cómo me ves, eh? ¿Elegiste una canción? Un temón elegí, un temazo. El señor Napolitano. De mi barrio, de La Paternal. ¿Sí? Claro, yo me crié en La Paternal y Papo es un símbolo. Tenía el taller ahí, las motos ahí. ¿Lo conociste? No, nunca lo vi personalmente. Lo vi pasar por el barrio y hay una estación ahí que se llama Papo Napolitano, ahí del Metrobús. Hermoso. Hermoso, sí. ¿Estamos bueno, juntos claro. A la par? Dale. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por las noches más tardar, nada como ir juntos a la par. La cantamos todos, dale. ¡Eso! Nada como ir juntos a la par. Caminos de desandar, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. Repite esa y nos vamos con Roberto Mondaki, dale. Nada como ir juntos a la par y caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Muchísimas gracias, Roberto Mondaki. Argentina. Engalanó Radajao. Viejo, el aplauso fuerte para Roberto. Un honorazo, viejo. Gracias, gracias. Estás tan contento porque se quedan acá, ¿no? Yo te devuelvo.